Seguimos ahora con polimerización. Empieza de papel, con hoja de plata. Aquí pueden ver parte de las prótesis que componen la oreja, las patas, las cuatro patas, pero de alguna manera plana, ¿verdad? Aquí es como de codificar, de construir a la oreja y llevarla a otro plano, digamos al plano un poco más tradicional del grabado, que es impreso sobre papel, sobrepuesto en una pared. Parte de los personajes, bueno, otra vez sigo jugando con los símbolos populares, el luchador, la muerte, el quiste, ¿no? Nuestra memoria ancestral que tiene que ver con nuestro no miedo a la muerte, porque en México no que digamos culto a la muerte, pero sí bailamos con ella, ¿no? Es como una especie como de altar del Día de Muertos, ¿verdad? Donde de alguna manera volvemos a recordar nuestras historias heridas, nuestras historias que nos componen, que además son historias de memoria, son historias que recordamos y que a partir de la memoria que recordamos con ella nos conectamos de una manera emocional, de una manera intelectual, pero nos llena de alguna manera nuestra parte sentimental y nos completa, digamos nuestra parte almática, ¿no? La parte del alma que se compone con el cuerpo, que constituye un ser en este caso. Y bueno, de alguna manera trata de expresar esas emociones, esos pensamientos y hacer una reflexión con esta composición media arácnida, ¿no? Una composición de un insecto, pero que también, así como en la abeja tridimensional, que se conectan las partes, aquí también fue el intento, ¿no? Conectar distintas partes de la abeja para poder hacer la composición y que nos diera de alguna manera alguna impresión de que nos acercara un poco a lo tridimensional que es la abeja. Gobierno de México.